Y yo diciendo buenos días y todavía ni le escuchaba record. Buenos días. Ay, no quepo aquí con este chongo. No quepo. Le estoy así. ¿Cómo están? Ay, el sol está en mi cara ya. Tengo cara de fuchi. Apenas nos levantamos. Son las 7:37. Vamos a ir a la cita de César. Porque ahora le quitan la muela a César. ¿Cómo el cheque? Sí, aquí lo traigo. Mamá, tengo un sueño. Anoche, ¿saben lo que pasó? Sebastián se cayó de la cama. ¿Qué, cómo? ¿Por qué duerme en medio? Yo no sé. Pero yo estaba soñando. Yo digo, ¡pum! Un jodazo. No entiendo cómo se cayó este niño. Y me levantó y estaba yo tan asustada que mi corazón no me paraba de palpitar rápido. Y estaba like, no podía ni respirar. El miedo que sentí cuando oí el ruido y luego lo oí llorando, pues luego dije, ¿qué pasó? Y le dije, ¿qué pasó? Y dice, este niño se cayó. Y dije, ¿cómo? Y no, dice que se volteó así arriba de él. A veces duerme loco, nunca nos había pasado eso. Y eran como las 3 de la mañana cuando me fijé a ver qué hora era. Y ya de ahí no me pude dormir. Estuve despierta como hasta las 5 y algo. Y ahorita sonó la alarma a las 7. Y le digo, César, oh my god, tengo un sueño tan pesado que no puedo levantarme. ¿Sí? Me dijo, no entiendo cómo te caíste. Pero ya ahorita tengo bien mucho sueño. Like, siento los huesos, diré. Como que me puedo quedar dormida aquí sentada. Y luego tengo los labios bien partidos. Anoche me ardían bien feo. Mira, el gas todavía está en efecto. ¿Sabes dónde recogen a los niños a la mañana? Anyways, pero ya. Dice César que está nervioso y piensa que le va a doler. Pero yo le he dicho, a mí me han quitado dos muelas. Una del juicio acá atrás abajo y esta. Esta me la quitaron. No sentí nada cuando me la quitaron. Le estoy explicando lo que le van a hacer, que le ponen un cotonete con gel donde le van a inyectar. Y César, te la sacan tan rápido. A mí cuando me la sacaban, what the heck, está yendo a la escuela el niño. A mí cuando me sacaban la muela, no, nomás sentía que le ponían una de estas así y como que atornillaban o no sé qué. Y nomás oía como que tronaba y luego ya miraba que quitaban las manos y yo todavía estaba like, ¿ya me la quitaron o no? Y sí, ya me la quitaron o no sé cómo. O la enfermera dijo, yeah, that's it. Y me quedaba like, what? Te la quitan bien rápido. ¿Estos niños irán a la escuela de verano? O pienso que sí. Yo no sabía que el vaso recogía también. Hey, pero anyways. So es donde vamos a cambiar el cheque. O el cambiar el cheque, el dentista. Y en lo que agarren a César, voy a ir a yo cambiar un cheque. Y me voy a regresar a pagar, que no tenemos en efectivo. Y dije, oh my god, se nos olvidó cash, my friend. But yes, nos vemos allá. Ya llegamos a la casa, son las 9:30. Ya le quitaron la muela a César. Estuvimos ahí como una hora. No voy a hacer mi sandwich. No desayunamos nada porque César no puede comer. No había punto de comer por ahí. Pero ahí se la quitaron rápido al César. No estoy hablando con la cámara. Miren, míralo, está todo. Le digo que está tonto. Me dice que ahorita no siente nada, pero luego que es que se le baje eso, va a sentir el como adolorido ahí. Did you ask me? No. Stop with the crying. Ay, Sebastián necesita irse para atrás a dormir, que está bien llorón ahorita. Y yo tengo un sueño, like, pienso irme para atrás a dormir. Todos necesitamos irnos para atrás a dormir. Es más, porque estuvimos despiertos con este chillón anoche. So, yo tengo sueños, la verdad. Ya son las 3:44 de la tarde. Yo y Emily nos quedamos dormidas, miren. No les he hecho mentira, ¿sí ven? Una lágrima seca desde hace rato. ¿O quiere banana, mijo? Ya, nos quedamos dormidas como a las 9 y algo. Y nos levantamos como a las 12. César y Sebastián no han dormido. Hurry, go. We were sleeping too. We're sleeping on the couch. You were? ¿No que no habías dormido? No. Dice que durmieron en el sofá. ¿O sí durmió? Sí. Oh, córrele, dale. Se andan comiendo un plátano. Estuvieron afuera nadando en la alberca. Nadando, splachando, porque está bien chiquito.
Anyways, miren, ya limpié el cuarto de Emily, finally. No limpieza profunda, pero la recogí. Ay, me desesperaba el garrero. Ya no mirabas ni el piso de tan sucio. Y luego mi mamá se va a quedar a dormir aquí el miércoles, cuando vamos el jueves en la madrugada a Washington. Emily, be careful with him. So, limpié. Que tengo que mover la troca de mi papá, porque está parqueada atrás de mí. Ay, qué calor, Dios mío. Yo tengo esta camisa, pero esa de agujeritos o me entra el aire. No es como winter shirt, you know, like parfait. Sorry. Que voy a mover la troca de mi papá. Ay, está bien caliente. Tenemos que ir a hacer unos mandados. Y ahorita nos vemos. Estamos lavando el carro. Oh my god. Mira nomás. Mira nomás. Vader así parece un French Bulldog con las orejillas paradas. Mira más que a gusto. A él le gusta dormir ahí. A veces están los dos así. Ok, mi hijo, I'll wash it tomorrow. I'm gonna give it back to you. On the cat, oh. Well, ya es bien tarde. Ah, donde quiera que voy, pataleo juguetes. Son las 10. Como las 10 y media. No les he grabado en todo el día porque no hicimos nada. Ya cuando regresamos. Uy, qué mentiras. ¿Qué miraron al último? Oh, cuando fuimos al car wash. Tengo que prender mi little fan porque yo sin el fan no puedo dormir. Fuimos al car wash. Íbamos a cambiar el aceite al carro, pero dijeron que el aceite estaba limpio todavía y que estaba lleno, que no se había gastado nada, eso ni lo cambiamos. Y luego fuimos a agarrar Kentucky Fried Chicken, que a veces se le dijeron que comiera cosas blanditas y él se le antojaba la papa molida y todo eso, se dijo que quería Kentucky, se fuimos a Kentucky. Luego llegamos, comimos y ya, no hemos hecho nada. Nada, nada, nada. Ya le tendí la cama a Emily, le lavé sus cobijas y todo. No hay que le limpiamos el cuarto. Y y le puse el Blu-ray en su cuarto. So ahora anda viendo ya Netflix en su cuarto. Porque si no, en la noche le gusta venirse a acostar a mi cuarto a ver tele. Y al último me da lástima mandarla a su cuarto porque, pues, ahora no, me da como la tristeza. So ya ahora ya se queda, se va a quedar en su cuarto viendo una película o algo hasta que se duerma. Y ya voy y le apago la tele. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Where? In the car. Esos pañinas. Es que estábamos aspirando el carro. Limpiamos el carro y después de que lo lavamos, aspiramos el carro de adentro, like, bien aspirado. Está bien limpiecito el carro, nomás que está bien manchado los asientos, la carpeta, se ve feo. Pero se ve mejor ya, no, ya recogido. Y no, si tienen niños, ya ven cómo hacen tirar a los niños en el carro. Aspiramos, limpiamos las ventanas, todo adentro, like, se ve limpio. Y Sebastián tenía que ir al baño y fuimos al baño. Ya cuando regresamos al carro, estaba corriendo y se cayó en el puro, pues, el pavimento. Y se raspó su rodillita, mi bebé, se raspó su rodillita. ¿Te vas a poner ahí? Ay, mi bebé. Pero ya, pensé que voy a continuar este vlog mañana, because va a estar muy cortito. Mañana tengo una cita con mi OBGYN, con mi doctora. I put it over here, so you can lay down. Le voy a decir de mi pie que se hinchó. Pienso que a lo mejor nomás fueron las botas, pero ya me he puesto esas botas otras veces y no se me había hinchado el pie así. I showed them the room. I already showed them, huh? Earlier. Pero todo mundo le voy a decir. Pero lo bueno es que me chequen mi presión y todo. También a ver si que me chequen mi sangre. A ver cómo. No sé si me la vayan a chequear. Ojalá que sí. Ya. Yeah. Anyways, nos vemos mañana. Buenos días. ¿Cómo están? Miren todos mis pelitos que me están creciendo. Es martes, las 7:21 de la mañana.
Oh my god, las 7:21 me tengo que arreglar rápido. Tengo que ir a mi cita ahora con mi OBGYN. Tengo que levantar a mis niños. Oh my gosh, me siento bien. Según puse mi alarma a las 7 y me levanté como a las 7:09, pero me fui a llevar los perros afuera, darles de comer, saqué a los pájaros, les cambié el agua, que la tenían sucia, solo les eché el agua limpia. Y me hice mi café. Ya no tenemos azúcar, so me hice mi café con miel que nos sobra ayer del KFC. Y se me olvidó ir a comprar azúcar. Dije, oh my god, por esto César en la mañana se levantó bien tarde. Y iba en joda a las carreras porque tenía que estar en el trabajo allá a las 5:40. Y se levantó como a las 5:20 y se levantó en joda. Miré la hora y dije, César, ya son las 5. Se levanta, what? Tengo crema yo aquí. Oh, mía, no tengo mi crema. Pero yo me amanecí con la nariz tapada, especialmente de este lado. Estoy como, ¿cómo se dice? Por los allergies, las alergias. Sí, me voy a maquillar bien rápido, rápido, rápido. Nos vemos al ratito. Ya salimos de mi cita. Estuvo bien rápida. Me asustaron porque miré que tenían cotonetes y gel y todo como para chequear allá abajo. Y tenían papelitos con mi nombre. Y yo dije, ¿what? Nadie me dijo que a mí iban a chequear. Pero no me chequearon. Nomás escucharon el corazón del bebé. Se oye bien. En cuanto le puso el de así en la panza, se dio tuc, tuc, tuc. No batalló ni un minuto para allá el corazón. En segundos lo halló. Can you wait, please? Can you wait, please? Y les dieron stickers a los niños. Pero sí, le dije que se me hinchó el pie y me chequeé mi presión. Y mi presión estaba como 96/74 o 96/64. Algo así, pero estaba bien bajito. Hasta ahí dijo, oh my god, tu corazón está perfect. Le dije, oh, thank you. Y como me sacaron sangre la última vez, todos mis resultados están perfectos. Mi sangre está bien, dijo, no te preocupes por diabetes hasta los 26 semanas. Vamos a chequear tu azúcar y si está muy alta te vamos a hacerte chequear tus azúcares. Dijo, pero no creo, dijo, tu azúcar está re bien. So, para las personas que dicen, no tienes miedo, porque sí me han preguntado que no es riesgoso salir embarazadas por la cirugía. No, me dijeron que va a ser mi embarazo más saludable que los otros dos. So, pues por lo ahorita ya está pintando bien. Me he subido 5 libras en total. Y la doctora está contenta, dice, estás re bien, dijo, estás en el camino correcto, dijo, todo lo que estás haciendo estás bien, tus vitaminas, tu vitamina D, tu hierro, todo está perfect. So, yeah, yo estaba preocupada de mis vitaminas. Y dijo que no, todo está bien, dijo, estás re bien, y es la primera vez que me dicen eso. Antes era necesitamos monitorear esto, porque esto y otro, está muy alto esto, que necesitas más citas para chequear esto. No, yo ahora estoy, normal, este es mi primer embarazo normal, O sea, normal, que no está alto riesgo ni nada. Está saludable, por lo pronto. Hey. No, get off. Tengo que ir a la Walmart ahorita porque voy a comprar spray para los esqueles. Si yo les cuento. En la mesa había un jodo de esqueles, hormigas. Nunca yo había tenido hormigas en mi mesa y me dio un coraje. Y era porque tenía una bolsa de palomitas de ayer cuando fuimos a hacer el cambio de aceite. Que según íbamos a hacer el cambio de aceite. Oh my god, habían muchas. Y se acuerdan el otro día que en la pared, en el ceiling había. Ya tengo hambre. Muchos esqueles. Y el spray que tengo ya se acabó. Por más que le quiero sacar gotitas, no tiene. En el baño hay esqueles. ¿Qué hacen en el baño? So, tengo que ir a comprar eso para sprayar donde quiera. Because no quiero tener esqueles. Los detesto, los esqueles. Y luego quiero hallar una de esas que cuelgas donde se pegan las moscas, que también hay moscas más en el porche y se meten para adentro. Ya no hay tantas como antes desde que quitamos la carpeta. Hay una señora aquí. Porque estaban por la carpeta que olía feo y todo, y como ya no está la carpeta, ya no hay tantas moscas, pero hay unas moscas en la casa. Y quiero hallar eso. Y luego ya tengo que irme para la casa y empezar a doblar ropa que lavé ayer y sacar la maleta. Y empezar a empacar, porque ya nomás mañana tengo y hora para empacar. Y ya nomás César trabaja mañana y nos vamos a la madrugada el jueves.
Nos vamos a ver con mi hermana en una gasolinera a las 5 de la mañana, imagínense. Yo que quería dormir ayer y ahora y no puedo, like, que tenía citas ayer y ahora. ¿A dónde la doy? Para acá. Y nomás mañana voy a poder dormir ya más bien. Pero, híjole, puro levantarnos temprano. Pero, ahí nos vemos en la... Oh, si es que grabe, ya ven que a veces ni grabo en unos lugares, pero... Ahí nos vemos al ratito. Aquí andamos. Ya ando viendo las de estas. Este se me hace bonito, miren. Este está cute. All black. What? ¿Tienes que comprar esto aparte? ¿O qué? Este cuesta 89. Oh, acá está otro, mira. Oh, este me gusta más. ¿Cuánto está este? No lo voy a comprar ahorita, obvio. Yo no compro esto hasta que tenga como 38 semanas. 37 por ahí, pero mira. Mira el bebé aquí adentro. So cute. Oh my god, estas mendigas alergias no me dejan en paz. ¿Vieran? Qué vergüenza cuando estaba en mi cita y la señora entró y me hizo reír y se me salió un mendigo moconón. Me dio una vergüenza, no, vamos a ir. No ya vení cómo limpiarme, vamos a ir. Sorry, my friend. Miren, estos ya vienen. Estos ya vienen con el carrito y el car seat. I'm just looking. I'm not gonna buy one yet. Oh, este de aquí está bonito, mira. Es como así. Tiene el asiento ahí. Sí, será. That one's too big. We need a small one for the baby. Yo sí sé que quiero uno como oscuro. Like, el de Sebastián era gris con diferentes colores. Pues me lo regalaron. Pero uno como este. Negro o como, miren ese gris, qué bonito. 199, good lord. Pero ya agarré el de este para las hormigas. Y sentí aquí ir para allá, pero no me acuerdo aquí ir allá. Voy a ir para allá a ver si me acuerdo. Miren, esta pañalera me gusta, es tipo mochila. Esta me gustaría, la verdad, me encanta esta pañalera. Pienso que es la que me voy a agarrar, pero ya más adelante. Yeah, it says I love sports. So can we get a ball? No. También esta se me hace bonita. Casi no parece pañalera. Sí, está bonita, pero me gusta más la otra. Esta. Ya llegué a la casa. Bueno, ya llegamos a la casa. Compré el azúcar que me faltaba, que no teníamos para el café. Compré, ay, ¿qué traigo aquí? Un pelo. Con eso que hay, es que les donde quiera. Eso que me caminen. Y me compré mi azúcar. Me volví a comprar otro pantalón de maternidad, igualito al negro que ya tengo, que es legging, maternity pants, que es el otro que tengo, me encanta, es mi favorito, pero quiero más. Y todavía planeo comprarme más, porque me encantan esos pantalones, hasta para cuando ya tenga el bebé, aunque no esté embarazada, a mí siempre me han gustado ponerme maternity pants. Me agarré este, ahora sí. Bitches, where are you? Ahora sí, un tan. San Alagán. Hola. Ahora sí. Ahora sí, fuckers. Ahora sí. Como que vi que me tembló mi teléfono. Va a ser el piquín. Ey, es el piquín. Y me tuve que comprar más sándwiches porque ya se me acabaron mis chicken melts. ¿Cuántos tienen? 6. Sí, me duran de aquí a jueves. Estoy dándole una limpiadita a la casa. Tengo como unos 4 trastes que lavar. Voy a tender mi cama y voy a empezar a hacer todo el dobladero de ropa. So, lo que voy a hacer ahorita. So, aquí ya tengo apartado los outfits. Tienen como este short y esta camisa. Los doblé juntos porque se me hace más fácil cuando los tienes en la maleta. Nomás agarras el outfit así. Este también, miren, está junto. Me faltan más outfits, nomás que estoy lavando más ropa.
Tengo este porque ya chequeamos el clima para donde vamos a ir y va a estar lloviendo y frío, so. Aquí está otro outfit. Llevo dos vestidos. Este ya le llevo el vestido con sus... no sé cómo se llaman estas. No son medias, son más gruesas, pero están calientitas. So, este es otro outfit. Aquí tengo sus chonies. Ándale, Diego, se no me sigue la música. Los chonies de los dos les faltan más. Aquí tengo un outfit de Sebas. Otro. Acá abajo son tres. Estos también van a ser... Me voy a llevar este pantalón, pero no hay qué camisa ponerle. So, aquí tengo suéteres que le pienso llevar a Sebas. Todavía no sé cuáles, son tres. Mi ropa no la he empezado a apartar, que es quiero lavar todo primero y luego ya que tenga todo doblado y escoger. Aquí tengo unos chonies y unos brasieles. Tengo que apartarles calcetines para llevar también. Ay. Aquí, pantalones. Todavía no los he apartado, nomás están doblados. Y tengo que buscar un outfit para todos para ponernos para el día de irnos. Porque vamos a subir todo el carro mañana, miércoles. Me voy a ver, be careful. Ya mañana queremos subir todo el carro y nomás tener nuestra ropa lista para cambiarnos y irnos. Ya me dijo, no. Pero le estoy haciendo una carne de res a César aquí en el crock pot. Y voy a hacer una salsa verde. La voy a moler con sal y ajo. Se la voy a echar ahí para que se cocine ya y se haga blandita con toda la salsa. Nunca la he hecho así, pero se me hace como que se oye bueno. So, ya que esté, les enseño a ver cómo quedó. Ya estuvo. Ya comió él. Comió corn dogs hace ratito. Miren, así se ven. Ya le serví a César. Dice que sí está bueno. Nomás que siento que le faltó ajo, pero nomás tenía un pedacito de ajo y busqué y ya no hallé. Voy a apagar. Y hice unos frijoles aquí también. Están comiendo. Está comiendo macaroni and cheese. Is that delicious? Yo tengo ahí. Es puro mío de los niños. Y el campito que queda ahí es para César. Pero es que César casi no empaca porque César, no sé si han notado en mis videos, él se pone la misma ropa dos días seguidos. Yo también a veces hago eso, no les he hecho mentiras. Me pongo la ropa dos días seguidos. Y está limpia, también mis niños. Pero él nomás se lleva como dos choris y dos pantalones. Y como cuatro camisas y ya. Pero a veces se pone el mismo short por muchos días. Sí. Es bien, bien fácil, ya ven los hombres bien sencillos. Me estoy comiendo una nieve antes de que se les dé un ataque al corazón. Es del Chili Cow. Estas son las que están bajas en azúcar y tienen proteína, aunque no lo crean. Son como más saludables. Y es salty caramel. Buttery, salty caramel. Pero bien, tengo calor porque como estoy doblando y la ropa que apenas está saliendo de la secadora la estoy doblando. Imagínense, pues meto las manos para voltearlos allí, no al revés, como se diga. Se me pega bien mucha calor y se me antojó una nieve. Dije, oh my god, me iba a comer un boli, pero miré estas y dije, oh yeah, todavía tengo mis nieves estas. Pero ya casi acabo, miren. No estoy dejando la ropa de César afuera para que él vaya escogiendo lo que él quiera y échalo ahí. Llevo muchos calzones para mí, para los niños. Muchos calcetines, brasieles para mí. Ya tengo apartada mi ropa que me voy a poner el jueves. Nomás faltan como otra camisa y otro dos pantalones que traigo en la secadora. Llevo un jodo de pantalones. No sé por qué me pongo los mismos. Pero me gusta tener variedad porque una vez que no llevé lo suficiente ropa, el último andaba como mensaje, como, ay, ¿qué me pongo? Like, no tenía que ponerme, que no había lavado la ropa. So, prefiero tener muchos pantalones, muchas camisas de manga larga, porque en Washington va a estar lloviendo. Ya les dije, va a estar lloviendo y va a estar como a 65, 70, like, ni tan caliente. So, prefiero llevar like, manga larga. Tomos aquí en el calor, me pongo manga larga porque no me gusta enseñar mis brazos. Antes no me importaba, pero
Ahora los tengo muy aguados y feos y me da más vergüenza. So. Yeah. Ya nomás falta que César empaque sus cosas. En esta maletita de aquí voy a llevar como toallas. Ya llevo 4 toallas para cuando nos bañemos. Ahí voy a echar el shampoo, el jabón, las cremas. No sé en qué voy a echar mi maquillaje. No tengo bolsa de maquillaje. Y antes tenía muchas, pero me deshice de todas. O no sé en qué voy a echar mi maquillaje. Pero tengo que echar ahí mi maquillaje también. Y sí, pienso que es todo. Like, como todo lo de baño, like toiletries, cosas así, pues. ¿Qué miras, ñoño? ¿Piensas que te voy a dar nieve? Pues no, estás muy equivocado. But yeah, ya casi estamos listos. También tengo que... yo que me iba a llevar todos mis sandalias. Me voy a llevar todos mis sandalias de todos modos. Like, las que tengo ahí. Y luego mis botas, las cafés, que las negras las quemé cuando fuimos a acampar. ¿Verdad, amigo? Y tengo que escoger los zapatos de los niños. Pero si ya lo hago mañana. Ya siento como que he estado doblando todo el día. Son las 6:14. Y eso que ni tenía mucha ropa. Like, no sé de dónde salió tanta ropa. Si según ya había lavado yo mucha. So, sí, siento que he estado lavando, a mí doblando todo el día y estoy bien cansada. Like, híjole, ya mañana tengo todo el día para arreglar cosas también. So, yeah. Me voy con mi nieve, estoy viendo. Let me drop my tablet. ¿Ah? Let me drop my tablet. It broke. Yes. It didn't break. Estoy viendo Outdaughtered. Outdaughtered. En TLC, me gusta mucho ese programa. Siempre que sale, todos los tips. Pero hey, me gusta ver ese programa. Anyway, se va a seguir viendo el programa y nos vemos al ratito. ¿O saben qué? Pienso que voy a cerrar el vlog aquí porque yo pienso que ya nomás acaba de doblar la última ropa en la secadora y ya me voy a acostar. And call it a night, estoy cansada. Tenía una cita con Bariatric Center mañana a las 9:45 y dije, no la jodan. Me he levantado temprano ayer, hora. Tener que madrugar otra vez mañana, like, no, no quiero ir desvelada porque yo voy a manejar casi todo el camino. Y yo soy de las que me quedo dormida, o so no, les hablé, dije, tengo que reschedule. Mañana tengo muchas cosas que hacer y me la dieron hasta agosto. So, yeah. Pues aquí me voy a despedir, ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye. Say bye, baby. Say bye. Sus dientes. Bye. Focus wide and thought at a time.